día en Papolandia estaban Teni y Iván practicando las indicaciones y movimientos para cubrirse la nariz y la boca correctamente con la parte interna del brazo cuando se estornuda o se tose. ¡Teni! ¡Tenemos que practicar para cubrirnos bien al toser o estornudar! ¡Yo toseré y tú estornudarás! ¿Sale? ¡Sí, Iván! ¡Necesitamos practicar para hacerlo perfecto! ¡Mira! ¡Achú! ¿Lo hice bien, Van? ¡Sí, Teni! ¡Muy bien! ¡Ahora yo! ¿Qué tal lo hice, Teni? ¡Muy bien, Van! ¡Ahora yo otra vez! ¡Achú! ¡Unas 1,000 u 8,000 más veces y lo haremos perfecto, Teni! Teni y Van no paraban de practicar los cof, cof y los achús, achús cuando estos sonidos llegaron hasta oídos de Don Papo, quien se asomó apresuradamente para ver qué pasaba con sus traviesos amiguitos. Al verlos toser y estornudar, preguntó desconcertado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mijitos? ¿Se sienten bien? ¡Claro, Don Papo! ¡Más que perfecto! ¿Por qué? Porque tú y Iván están estornudando y tosiendo sin parar y me hacen pensar que están enfermos. ¡No, Don Papo! ¡Para nada! Solo estamos practicando cómo debemos cubrirnos al toser o estornudar, como indican nuestros papás. ¡Ah, oh, qué mijitos! Pues me dieron tremendo susto. No fue nuestra intención. Solo queremos ver que no se nos olvide y hacerlo perfecto, Don Papo. Pero ya veo que lo hacen muy bien. Sigan con su práctica, que yo voy a tomar un té para el susto. Y así fue como Teni y Iván aprendieron cómo protegerse y proteger a los demás. Y Don Papo se quedó tranquilo sabiendo que ellos lo hacían muy bien.